Buongiorno a tutti amici. Hola a todos los amigos de Conociendo Italia. Hi to everybody from Conociendo Italia. Mire dónde estamos hoy, amigos. La super, super, super linda Polignano a Mare. Aquí estoy, amigos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Mire que hay atrás de mí. La super linda Polignano a Mare. Justo aquí, atrás de mí. Ahora la vamos a ver. Pero antes le quería mostrar las playas. Mire qué linda, aquí estoy en una, en la Rossia, aquí en Polignano, y el pueblo está aquí a pocos metros. Ahora lo vamos a visitar juntos. Today, my friends, we are in Polignano a Mare. Look how beautiful it is, super nice. Now I'm just standing outside the town, which is here. I'm standing outside the town on the rocks. As you can see, the beaches here are all made by stones and the rocks, but it's very beautiful. And the water, it's very clear and clean. Mira que lindo, amigos. L'acqua está super limpia. Ahora estoy aquí en la escollera, en las piedras. Pero ahora esperamos un momentico que se van a conectar más personas y vamos a dar la vuelta en Polignano. Aquí estoy en las piedras, como pueden ver, aquí se bañan todas las personas, sobre todo los jóvenes se bañan. Aquí hay una cala, como pueden ver, y aquí estoy caminando en la piedra. Ahora se lo voy a mostrar. Miren cómo está hecho. Voy caminando y ahora vamos a ver la super linda Polignano a Mare. Está un poquito peligroso caminar aquí, como pueden imaginar, porque está toda piedra, pero hay un panorama super lindo del pueblo, que lo pueden ver aquí arriba. Y ahora lo vamos a ver, pero antes le quería mostrar el mar. Las calas que hay, las playas. Pero tengo que bajarme aquí en estas piedras. We are starting very soon, my friends, to see the Polignano a Mare town. But first I want to show you the places where the all people are going to swim and to the beach. Mira che lindo. Miren dónde estamos. Gracias a Carilín López por 50 estrellas. Miren dónde estamos, amigos. Es una de la cala, de las playas donde se bañan, atrás de Polignano a Mare. Está aquí. Y después la gente se bota en el agua y nada aquí. O también se van a botar directo de las piedras, de la Rossia, hasta la playa. Mira qué lindo. Gracias por las estrellas, amigos. Y ahora vamos a empezar este tour de Polignano a Mare. Miren dónde estamos. Esta es toda la playa. Aquí parece como que están en Grecia, parecen las playas de Grecia. Esta también parte de Italia fue una parte donde tuvo mucha influencia de la cultura griega. Y mire qué linda está Puglia. Very beautiful, my friend, here. In Puglia, we are in the south part of Bari, in Polignano a Mare. It's about 30 minutes from Bari. But it's very, very nice. This is the town which we will visit very soon. We will walk together inside the town and I will show you the town, the balconies. It's very famous because we have different balconies where there is a very beautiful view, beautiful panorama.
and we will visit together the place. And this is where people are coming to climb on the rocks, especially the young people, and then they jump into the water, like these people here. It's blue water here, as you can see, very clean and very nice. Mira qué lindo, amigos. Ahora vamos a empezar este tour. Voy caminando hasta el pueblo de Polignano. Tengo que salir de estas rocias. Miren aquí la gente también poniendo barbecue y pasando el día. Y como siempre, amigos, tengo activado el sistema de las estrellas. Si quieren enviar estrellas, se lo agradezco. Así, mientras que camino, le voy a mostrar el pueblo. Gracias a Conea Sánchez por 50 estrellas. Muchas gracias. Thank you, my friends. If you want to send stars during this tour, you are welcome. And I will appreciate it very much. I will show you the whole town of Polignano, the center, the balconies, and you will love this place, I tell you. No, grazie. Miren aquí donde estamos. Miren cuántas personas que hay. Está super full, como que estamos en temporada alta. Muchísimas personas que se vienen a bañar aquí en Polignano. Y como que estamos cerca de Bari también, a media hora, hay muchos turistas. Miren qué lindo. Ahora voy a salir y le voy a mostrar a los otros balcones. Thank you for the stars, my friends. I hope you like the video, the live you are sharing with your friends, with your groups, because I will show you the town of Polignano a Mare. Look, here we are where you can park the cars if you come by car. Thank you to Lily Gaitan for 50 stars. Gracias por 50 estrellas. Y aquí estamos ahora arriba, donde pueden estacionar el carro, en Polignano, y después bajarse hasta el mar. Miren, aquí hay uno. Thank you to Betty for 50 stars as well. And look where we are. Look, there are many caves all around the town. We will see also in the center, there will be many balconies where we will see all the rocks and the caves. Mira che lindo. Y aquí se están bañando. También. Miren, entren por aquí, se bañan en esta piscina pequeñita y después van a llegar hasta aquí. Y este es un restaurante que se llama Grottone, que significa la gruta grande. Donde pueden también comer con este panorama super lindo de Polignano. Miren qué lindo. Aquí al final se encuentra Bari, son como 30 minutos, pero ahora vamos a subir por aquí y vamos a llegar hasta el centro. Estamos en Polignano, amigos. Espero que les está gustando la directa, que la están compartiendo. Y si quieren enviar estrellas, como siempre, estamos aquí. Ahora estoy subiendo
una calle y después vamos a entrar en el centro del pueblo de Polignano. Vamos a ver también el primer balcón, que se llama el balcón de Domenico Modugno, y después entramos en el centro. Mira qué lindo. Este es un restaurante, el Grottone, que le mostré antes, donde tiene mesas aquí afuera y pueden comer mirando el mar y el pueblo de Polignano. Aquí todavía no es centro. Pero muy pronto vamos a llegar. Mire cómo se ve lindo. Esta era la piedra donde estábamos antes. Y aquí la gente bañándose. Escriben, amigos, de dónde me están mirando. Aquí puedo ver México, Argentina. Saludos a todos. Qué lindo que están conectados, amigos. Y gracias por seguir la página, porque ya pasamos los 150,000 followers. Gracias a todos vosotros que están siguiendo la directa y que comparten, como siempre, los videos, las directas con vuestros amigos y grupos. Saludos a Ecuador, Perú, siempre presente. Colombia, Guatemala, mira qué linda. Y mira el agua como está súper, súper limpia. Hay un color que está una mezcla de blu y verde. Mira, aquí hay otra terraza. De dónde se pueden, donde pueden salir, tomar fotos, bañarse, como pueden ver. Claro, es un poquito peligroso bañarse aquí porque no hay arena, es toda piedra, entonces tienen que bajarse con mucho, mucho cuidado porque no es tan simple. Saludos a Palma de Mallorca, Venezuela, Costa Rica, Gran Canaria. Hola a todos. Mire qué lindo, amigos, Polignano a mare. Y aquí al final, media hora y llegan en Bari. Muy fácil de visitar, pueden llegar al aeropuerto de Bari y después manejar hasta aquí, hasta Polignano. O también en autobús o en tren. Hay también el tren que llega aquí. Miren, bastantes personas y turistas. Y miren, aquí empieza el pueblo. Ahora vamos a entrar en el pueblo. Se lo voy a mostrar. Es un encanto de verdad. Se cayó la conexión por un 10 segundos, pero estamos aquí. Saludos a Uruguay y Paraguay y Ecuador. Siempre están aquí. Mira qué lindo. This is Polignano, my friends. Thank you for following the page. Every time we do live streaming. Thank you to Jenny Godoy for 50 stars. We are in Polignano a mare. I hope you are enjoying the live. And soon we will enter the town here. We will see the different balconies of the town. It's very, very beautiful. Saludos a Romania. Ciao Romania y Colombia. Y gracias por las estrellas. Thank you so much for the stars you are sending every time we do lives to support the page of Conociendo Italia. Mira che lindo. Aquí empiezan los bar. Como este, que tiene también un panorama muy lindo aquí en la
in este balcón, in este terrazzo. E miren también aquí la gente bañándose. Ahora le voy a mostrar la playa principal de Polignano, que está atrás de estas plantas, y el centro está aquí. Saludos Argentina y Chile, conectado aquí con nuestra directa de Italia y de Polignano. Aquí amigos, hoy hace súper, súper calor, son 32 grados, mucho calor. Como pueden ver, casi todos se ponen a las máscaras. Entonces muchos tienen mucho cuidado cuando caminan también en la calle, afuera. Y aquí, como pueden ver, la estatua de Domenico Modugno. Miren dónde está. Here we are, my friends, in front of Domenico Modugno, the sinker. The one who made the song Volare. Nel blu, dipinto di blu. One of the most famous Italian song in the world, I think. And this is the singer, he is from this town, from Polignano a Mare, and they have dedicated this statue. And everybody is coming and taking the picture with him. Ciao Sonia, aquí se están conectando. Miren qué lindo es el pueblo. Y aquí ahora voy a bajar hasta la playa también. Let's see also here this natural balcony that we have here in Polignano, and then we will go and walk directly into the town of Polignano. Here we are in the super beautiful Polignano Mare town. The beautiful, beautiful region of Puglia. Look, very nice. You can take pictures and a screenshot because this is the best point to see and to take pictures of Polignano a Mare. As you can see, everybody is coming here on this balcony and taking picture of the town, which is on this part. Look, very, very beautiful. Thank you to Sona for sending 100 stars, very kind. So always present, Sonia. And look, Polignano. Mira che lindo, amigos. La super linda Polignano a Mare. Para todos los que están conectados en este momento, amigos, en directa desde Polignano. Mira che hay aquí. Che lindo. Ciao, Lois. Saludos y saludos también a Ecuador, Paraguay, Bogotá, Buenos Aires. Miren, todos tomando foto. Gracias Carlos por el complemento. Estoy feliz que le gustan la directa y miren aquí cómo se bañan. Miren, miren dónde estamos, amigos. Este es Polignano, esta es la playa principal que está atrás aquí. Ahora se la voy a mostrar, pero la gente llega hasta aquí y después entra en estas grutas pequeñitas que hay aquí y se van a botar. Miren. Y también, amigos, se botan de aquí. Miren. Miren este locos.
Miren, aquí se va a botar otro. Están vivos. Menos mal. Ese es un salto, creo, como de más de 20 metros. This is Polignano, my friends. Look, we have the different caves here. The main beach is here, but people are coming from these caves to jump into the water. Thank you again to Luis Chua for 50 stars. It's very nice that you are enjoying the video, the live. And this is Polignano. You have seen the people jumping from these rocks to the water. It's about, I think, 20 meters. Mira, mira. Look also here. You must be a little bit crazy to do such a jump from the rocks, but the people are doing this one, especially the young people. And then they swim all around and they climb again on the rocks. Polignano a mare, amigos. Spero che le sta gustando, che la stanno compartendo la diretta. Il Paranorma che si connettò ora, stiamo in Polignano a mare, in Puglia, a 30 minuti al sud di Bari. 30 minuti south of Bari, in Puglia. Saludos a Anna. Andrea y todos los amigos de Conociendo Italia. Mira qué lindo. Este es Polignano. Y miren, aquí hay el balcón, uno de los otros balcones principales. Aquí hay otro balcón. Ahora se lo voy a mostrar todos porque son de verdad un encanto. Son súper, súper lindos. Miren. E qui hay otra gente buttandosi nell'acqua. Here you have other people, you see, waiting to jump into the water. It's a very high jump, but many, many people are doing and they are enjoying this beautiful day of summer in Polignano. Look, this is the town. Here you have another restaurant with the panoramic view, and then this is the old town with the different bed and breakfast, hotels, bar, restaurants, and most of them they have a sea view. Mira che lindo. Pueden ver también la cúpula de la catedral, que ahora la vamos a ver también desde afuera cuando entramos en el centro. Y este es Polignano. De aquí se ve súper lindo y pueden ver cómo está hecho este pueblo. This is Polignano and this is the best point to see the town. Because we have the main beach here and then the town is starting from these walls and we will see now. Este es Polignano, amigos, ahora voy a subir otra vez y después vamos a entrar en el centro de la bella Polignano. Mucho, muchísimo calor aquí, pero mire cuánta gente que hay bajándose en este balcón hasta llegar aquí y tomar foto.
Saludos Honduras. Y aquí estamos. Ahora le voy a mostrar otra vez la estatua de Domenico Modugno. Mira dónde está. Y en los próximos días, amigos, le voy a hacer un video, montar un video dedicado a Domenico Modugno y la canción que lo hizo famoso en todo el mundo. Lo van a encontrar en la página en los próximos días. Miren, aquí empiezan las calles del centro, donde empiezan los restaurantes, la noche. Aquí se anima mucho, hay muchísimas personas que salen aquí en la calle y a disfrutar la noche. Espero que les esté gustando la directa, amigos. Por lo que se están conectando ahora, estamos en Polignano y si quieren la pueden compartir, como siempre, comentar, ponerle me gusta. Y ahora vamos a entrar muy pronto en el centro, que está aquí y está todo peatonal. Ahora vamos a caminarlo. Miren, hasta aquí pueden llegar los carros y después empieza el centro histórico. Aquí me escriben las mascarillas, no, aquí la tienen bastante. Como pueden ver, también afuera muchísima gente se pone la mascarilla, mucho más que dos o tres semanas antes. Si ven, por ejemplo, la directa que hice de Positano o de Amalfi o de Sicilia, como dos o tres semanas antes, casi nadie había mascarilla, pero ahora sí. Pero ahora sí la tienen. Aquí veo que escriben que tienen avios de Polignano a Mare, entonces le pueden mostrar esta directa, porque este es como se quedó el pueblo desde cuando nació. Como pueden ver, está todo, son todos edificios antiguos y de la época. Saludos a Ecuador, que escribe que le está gustando, Buenos Aires. Aquí me escriben si puedo cantar la canción Volare. La puedo cantar, pero es mejor si escuchan la versión principal y original, porque si la canto yo no le va a gustar. Gracias a Luis por 50 estrellas que me envió. Thank you to Luis. They are asking me to sing the song Volare, but I cannot do it because I will not be as good as the original version. So you will not like it. And look, here it's the main beach, the main place which we were looking from the balconies, which was here. Mira che lindo. Esa è tutta la playa de Polignano. È l'unico punto donde se pueden bañar y disfrutar la playa. Gracias a Sonia. Thank you to Sonia for 50 stars. Very nice, very kind. This is how you go to the beach. You walk all these streets and then you can go from here, or you can go below the bridge and then coming up to this entrance of the town.
Thank you to Uncle Pinzon for 50 stars. Very kind. And to Mirna Albiague for 50 stars also. Thank you so much. Miren las todo chi se toma un foto desde este balcón. Aquí también pueden tomar foto, amigos, porque este Polignano a mare hoy en directa. Thank you to Amelia Brito for 50 stars also. Thanks a lot. Bien. Esto es una de la calle antigua de época romana, también el puente de época romana que cruza este canyon. Y ahora aquí empezamos plano plano a entrar en el centro. Gracias también tu Vergas for 100 stars, por 100 estrellas. Muchas gracias. And look, this is the entrance of the town, but here you can see there are a lot of people already. This is the restaurants where you can come, have dinner or lunch or breakfast. They are always open in summertime, from the morning to the end of the night. Here you have an ice cream shop. You can also find some parking here if you are lucky, and then you enter directly into the old town of Polignano. You can also have a tour with these mini cars if you don't like walking a lot. You can also do it with this app. And then we reach the entrance of the town. Saludos a la vecina España, que está mirando también. Saludos. Yes, Luis, I have my mask. I will put my mask when there will be a lot of people around me. Otherwise, when there are not so many people, I don't wear any masks. As you can see here, a lot of people they are wearing the masks. Now there is a new rule that from 6 o'clock in the evening till 1 o'clock in the morning, it's mandatory to have the masks also when you are outside. And here we are entering now in the town, the old town. And here, as you can see, I have my mask. There are many people, the streets are very small and narrow, so it's better to put the masks. And look, here it's one of the church. It's Church of Purgatorio, la chiesa del Purgatorio. Questa è la prima iglesia che van a incontrar quando entran aquí in Polignano. Thank you to Sonia again for 50 stars. Thank you very much. And thank you for the recommendation of the mask. Look how beautiful it is, Polignano. Look also the shops. Very nice. Look at this shop. He put all the souvenirs that he's selling outside. Also here. Beh, guarda che bello, tutte le cose sulla spiaggia.
Very nice. Ma là stavi al ristorante. Qua non stavi al ristorante. Guarda lì, una bella foto di questo. This is Polignano, my friends. Thank you to Luis for 100 stars. Thanks so much. We are walking here in Polignano. Look also at the streets, how they are. Mi miren aquí esta iglesia que encanto aquí es. Aquí veo que mucha gente se está comentando que quiere regresar y espero que muy pronto los amigos se van a abrir otra vez las fronteras y que puedan empezar a viajar como los años pasados. Lucy Rios is writing, thank you for the video, you are welcome. It's very nice that you are following us on the page. Look, this is Polignano, we are now just walking around in the center. I want to show you how beautiful it is, this town. If you come in Puglia, if you are in Bari or Taranto or Lecce, it's mandatory to visit Polignano a Mare. It's super, super nice. Saludos aquí a Lima, Perú, Sucre, Bolivia. A Miriam, que escribe gracias por compartir. También gracias a ustedes si lo están compartiendo con otros amigos o grupos. Y mire qué linda. Aquí escribe enfrente de la iglesia. Hay un mosaico en el piso, ahora lo vamos a ver. Esas son las tiendas, varias tiendas que hay. Mire qué lindo. Saludos a Chile. Luis Chan, 50 stars. You are so nice and so kind to support us. I see that you, I can notice that you love Italy and it's very beautiful as you are writing. Saludos a Texas. Mira che lindo este restaurante, l'Archibugio, cucina pugliese. Saludos a Barcelona, in Argentina. Aquí estamos, amigos, caminando en Polignano a Mare. Mira che lindo che sta. Todo el pueblo y las personas que hay atrás de mí. Y aquí son las varias tiendas de souvenir. Y aquí es, estamos ya en la plaza Vittorio Emanuele. Y es la plaza central donde también hay la catedral de Santa María, que está aquí. Está en reestructuración, creo. Mira qué linda, aquí está. Here it is, my friend, the main cathedral of Santa María. Now they are doing some restructuring works, so we can just see from the outside, and this is the main square of Vittorio Emanuele. Look how beautiful it is and how many people there are around. Saludos a Città di Messico, Chile, Tucumán, Arisa, Chile, Monterrey y Brasil y Argentina. Miren qué linda, esta es la plaza central, Vittorio Emanuele, aquí en Polignano. Súper linda.
e mira quantas personas che stanno qui camminando, sfruttando questo dia. Qui Lorena chiede sapere dove stiamo, se stiamo in Polignano a Mare. Polignano a Mare, stiamo a 30 minuti da questo Bari, in Puglia, la super linda Puglia. E qui ora stiamo camminando nelle strade del centro. Sonia, grazie per 100 stelle. For 100 stars, very nice. You are enjoying the video, I hope, the live. And don't go away because I will show you the balconies of the center of Polignano a Mare. And the streets which they go all around the old town of Polignano. Look, this is an hotel. Hotel 6 stelle, rooms and terrace. Here you have other bars where you can just sit outside and enjoying the square. It's beautiful, especially in summer. And in the evening, where all people are around, you can see how many people there are. Saludos a Bolivia, a Córdoba. Miren, estas son las calles de Polignano a Mare. Aquí me escriben, si hace mucho calor, sí. Hoy es un día de 32, 33 grados y hace súper, súper calor. Miren, aquí un restaurante, pizzería, cocina típica. Miren cómo son lindas las calles. And be ready because on the left side here I will show you another very very beautiful balcony of Polignano. Look, this is another nice hotel, San Michele Suite, very beautiful. They have a balcony on the other side which they have a sea view, and it's very nice. Here it's another souvenir shop. Aquí otras casas, bed and breakfast, hotel en Los Floritos. Esto también es una bed and breakfast y esto creo que es el cuarto para dormir. Aquí tiene el balcón en la calle. Y prepárense, amigos, prontos vamos a llegar al balcón. Aquí estoy. Aquí estoy caminando en el centro y falta poco para llegar al otro balcón. Pero miren antes cómo son lindas las casas. Miren, ese es el hotel San Michele, que vivimos de otro lado, tiene la entrada por aquí, pero este es el pasillo que pueden hacer en la noche para llegar hasta el balcón. Y también ese es un bar donde hay la terraza en el mar. Y aquí es donde
Van a salir. Mira qué lindo. Qué lindo, amigos. Aquí es el balcón donde se pueden sentar, tomar café. Y después, aquí el balcón. Ahora se lo voy a mostrar, así pueden tomar foto. Mira qué lindo. Mira cuánta gente que hay. Está súper full. Muchísimas personas aquí bañándose. Estas son las varias casas y terrazos y hotel. Tienen también panorama en el mar. Aquí pueden ver la gente bañándose, botándose. Aquí pueden ver en esta cueva que hay chicos que se están botando en el agua, en el mar. Y miren aquí también como si están preparando para botarse en el mar. Mira. Thank you to Luis for 200 stars. Very nice. And thank you so much. Elena, guarda destra. No. Aquí me escriben si está cerca de Roma, ¿no? De Roma hasta aquí son como 4 horas. Mira este chico. Esto tendrá como 15 años y ahora se quiere botar desde el metro. Miren, aquí hay otro loco que está aquí. Miren, lo pueden ver. Gracias también a Amelia por 100 estrellas. Miren. Miren. Miren, aquí hay otro. Esto también. Super loco. Mira. ¡No! Super loco. Mira esta. Miren este. Esto tendrá 13 años, creo. O 14. Mira. Pazzi proprio. Ti scivola. Thank you Sonia for 200 stars. You are sending so many stars today. Thanks so much. Look, we are continuing here to walk in Polignano. The super, super beautiful town of Polignano. I am here, you are writing where I am from. I am from Calabria and we are traveling every week in a different destination in Italy. This week we are in Puglia, last week we were in Capri, 2 weeks ago in Sicily, and soon I think we will go in Tuscany and Rome, and then
up to the north of Italy. Look. And if you are enjoying, my friends, the live, the video, my friends, you can send stars, support the page also by sharing the live or sending comments and likes. They are always welcome. Here we are in another balcony. Here I am. Another super nice balcony of Polignano. Look here also, you have different balconies and rooms, bed and breakfast, and this was the balcony where we were before, and we started the video, my friends, from this point. This was the beginning of the video, the live, and then we were walking here, and then now we are in the center of Polignano. A chi è scrive se non hai coronavirus in Italia? Sì, hai. Ayer tuvimos 630 casos, creo, de coronavirus. Y por este aquí, muchas personas empiezan a ponerse más las mascarillas, empiezan a cuidarse, están cuidando más y más. Mira qué lindo este balcón también. Thank you, Luis. Yes, I will be safe and stay safe. And thanks for the stars, for the many stars that you are sending. Thanks so much. Monica Milian chiede di parlare in italiano. Va bene. Qui la maggior parte dei follower della pagina sono sudamericani o americani, comunque di origine, tanti anche di origine italiana, però la pagina è nata come pagina in italiano, in spagnolo e inglese, quindi è per quello che si parla quasi sempre, parliamo quasi sempre spagnolo e inglese. E qui hay otra varias tiendas, sempre nel centro. Mira qué linda que son las tiendas aquí. Todo están en varias calles que pueden caminar y disfrutar el aire de Polignano. Mira qué lindo este vehículo. Esta calle Citas. Aquí escribe Sonia, yes, 630 cases in one day is a lot. Yes, it is. One month ago it was about, I think, 150 or 200 cases. Now it's starting to increase again. But better than Spain, for example, and France. There and Germany, there are about 4,000 or 5,000 cases every day. So let's hope that in Italy will stay low the value. Prego, Claudia. Fa piacere che ti sta piacendo il video, la diretta. E continua a seguirci. Mira qué linda.
Questo è tutto centro, tutta la calle del centro. Vedi come sono linde le calle, e camminarla sono di verità super super bonite. Qui ora, amigos, vamos a llegar a otro balcón. Aquí también le va a gustar muchísimo. Miren, aquí hay un restaurante que se llama La Balconata. Aquí hay la cocina. Pueden comer aquí afuera con el panorama del mar también. Miren qué lindo. Aquí Claumont Betancourt escribe compartan por favor, exacto, comparten. Así que todos pueden ver la super linda Polignano a mare. Miren qué lindo este balcón. Aquí hace más fresco, no hay sol y se ve de toda manera super lindo el mar. Miren qué lindo. Saludos desde Cerdeña. Saludos a Cerdeña. Look. Here you can see the different caves. Polignano is also known for the town of the caves. As you can see here, there are different. There is a very famous restaurant which I will show you very soon. It's called Grotta Palazzese, where you have the possibility to eat, just to have lunch or dinner or breakfast just on these balconies. And look how beautiful it is. Y miren, aquí hay todos balcones. Estos son todos bed and breakfast o hotel que tienen apartamentos o cuartos o y tienen toda vista en el mar, panorama en el mar, como pueden ver. Y también aquí cuando hay mare fuerte está súper, súper lindo. Gracias a Ali por enviar 50 estrellas, muchas gracias. Y miren, este es el balcón donde estamos ahora. Chao. Hi Luis, no, I will not take my lunch there. I already had lunch with some seafood just on the beach in a fish, I think it's a fish shop, pescheria. And it was very, very nice. Here now it's almost 5 o'clock in the afternoon. So it's as you can see, it's time for walking and going around and visit the town. Mira che lindo. Saludos Argentina. Están compartiendo. Aquí estamos en Polignano, amigos. Mira che lindo. Mira qué lindo lugar, qué linda también esta plaza que se quedó antigua y se quedó como una vez. Mira cómo es tan bonita.
Thank you, Sona, for the drink that you are inviting to me. Very nice. Yes, I will drink something very soon, but first I want to show you the old town of Polignano, because it's very, very nice. And then I will rest with a drink, for sure. Look, this is behind the Cathedral of Santa Maria Assunta, which we saw from the main square, Vittorio Emanuele. Mira che lindo. Thank you to Nolis Morales for 50 stars. Look how beautiful is Polignano. Look how many small streets that you can walk all around. Thank you to Angela Tamayo for 50 stars, for 100 stars. Very nice. Here there is Grotta Palazzese Hotel, I will show you very soon. But first I want to show you the different streets that you find when you walk here in Polignano. Ciao ad Arequipa, Perù. Ciao Maria. Mira donde estamos, Maria. È la linda Polignano a mare. È la super linda Puglia. E miren che hai qui, otra plaza. Ora se la voy a mostrar perché questa plaza me gusta muchísimo también. Sonia Ferrufino, it's writing that she will visit Polignano when she will see Albero Bello and Sonia in 1 or 2 hours. Maybe I have a surprise for you. If you follow the page in 2 hours again, there will be another video because Albero Bello it's just 30 minutes, only 30 minutes from Polignano a Mare. Look how beautiful it is, this piccolo, this small streets where you have a lot of bed and breakfast also here. This is Piazza San Benedetto, if you want to note the name. You see? Piazza San Benedetto. And this square, this piazza, it's very nice because you are just in the center, few meters, and you can see the different balconies. And in the night, you have all these beautiful bars and restaurants where you can have dinner, lunch, or aperitivo. Esta es Puglia, amigos, la super, super linda Puglia. La única cosa son las playas. Cuando se van a bañar aquí cerca de Bari o Polignano o Monopoli, no, non van a encontrar playas de arena, pero playas de piedras y de rochas. Entonces tiene que venir con zapatos porque tienen que caminar muchísimo en las piedras. Miren aquí, están
trabajando. Mira cómo son lindas las calles. Qué linda. So, if you visit this area, the best, I think it's Monopoly or Polignano. Because from here, for example, you have, as I told you, you can visit Bari 30 minutes, Albero Bello 30 minutes. Monopoly from Polignano, it's also 20 minutes. So it's very comfortable. Matera. And if you come here, you cannot skip Matera, please. Matera, it's about 1 hour and 20 minutes by car. And Polignano, it's very beautiful if you want to visit the street. If you want to visit the town, have a good lunch, dinner, relax during the day. But the only thing, there is not a proper beautiful beach where you can swim. As you have seen on the video, the beach are all with the rocks and the stones. And thank you, Sonia, for sending 50 stars. Thank you. Mira che linda. Aquí son todos hoteles, the bed and breakfast, justo en el centro. Look, this is another one. Bed and breakfast hotel. And here, aquí Karina Benítez escribe que quiere ir a Positano desde Argentina. Si quieren ver la directa que hice de Positano hace un mes, creo, la pueden ver en la página de Conociendo Italia. Miren, estas son las casas y los apartamentos de Grotta Palazzese. Hey, look, this is all around with the different bars and restaurants. And thank you, my friends, for all the stars that you are sending. And it's nice that we are enjoying this tour, this video live tour together with us. Aquí me escribe de dónde soy yo. Soy de Calabria, pero la mayoría del tiempo estamos viajando y también trabajo en el norte, entre de Parma y Milano. Entonces, viajando, vamos a mostrar cada semana algunos de los varios pueblos de Italia. Mira qué lindo aquí. Questo è il ristorante della Grotta Palazzese. Thanks Sonia for 100 stars, very kind.
Thank you. E qui è dove possono desayunar, almorzar o cenar. Mira che lindo. En este balcón, justo arriba del mar. And this is the entrance of Grotta Palazzese. As you can see, it's a 5-star hotel, very beautiful and very expensive also. I was here again last year, I think it was November. And for a room here, the price was around 500 euros, 600 euros. I think if you want to sleep tonight, it's maybe around 1,000. But it's a very beautiful place. But the most beautiful part is here, the restaurant. Look how beautiful is the restaurant where you can have lunch, dinner and breakfast every day. Super nice. Questo fu l'hotel Grotta Palazzese. Chi queria mostrarselo perché sta super super lindo e super famoso. Muchísimas personas que vienen aquí lo van a visitar y a tomar foto. This was Hotel Grotta Palazzese. I wanted to show you because many people that are coming here in Polignano, they know this hotel. Many people are taking pictures from these balconies when they are having lunch or dinner or breakfast. And now, my friends, we will walk at the end of this street because there is another super, super nice balcony where we can see Polignano from the other side. And this is Polignano, Polignano a Mare, the beautiful town of Puglia. And on the web page of Conoscendo Italia, you can see all the informations about this town. The page now it's in Spanish, but we are translating everything also in English for you. Aquí me escriben si el agua del mar está fría. Sí, está bastante fría. Tomamos un baño hoy en la tarde. Antes de empezar la directa, y para mí, que solitamente me baño en el mar de Calabria, estaba bastante fría. Mire qué lindo aquí. Y mire cómo son lindas las cuevas. De Polignano. Look, this is the caves. And if you take a tour, which they start from the port of Polignano, you can visit the different caves that there are just here below the streets of the center. Thank you, Luis, for 50 stars. Thanks a lot. And later, Luis, I will show you another beautiful town nearby Polignano, which you will be also impressed how beautiful it is. And look, Polignano a Mare, amigos.
Sonia Ferrufino, it's writing if we have beautiful beaches in Calabria. Yes, Sonia, it's not just because I am from Calabria, but in Calabria we have a lot of beautiful beaches. The water is much warmer, and the water is also clean, pure, and it's very nice. Of course, the most famous beach is Tropea, and Sonia, you can see our live of Tropea on the webpage of Conoscendo Italia. We did different lives of Tropea, but we have also others like Le Castelle, Isola Capo Rizzuto, Capo Colonna. We have a lot. Look here, you have a tour that you can do around Polignano with this mini train. And then you arrive here. This is the other part, the other side of Polignano. As you can see behind me, here, it's all Polignano. Look how beautiful it is. Aquí Roxana scrive, si hoy no hay coronavirus. Aquí siempre tuvo, pero ahora se están empezando a ponerse más la mascarilla y a cuidarse más. Thank you, Sonia, for other 50 stars. I hope you enjoyed the video, the live, that you will share this video of Polignano. And you can put follow and like on the page of Conoscendo Italia, so that every time there is a live from different places of Italy, you will be advised by Facebook. So, como siempre, amigos, ponle siguen y me gusta la página de Conoscendo Italia, así que cada vez que hay una directa están informados de cuánto va a empezar. Aquí es donde pueden estacionar el carro. So, como pueden ver, está muy cómodo dejar el carro aquí, caminar en el centro y visitar el pueblo. This is where you can park your car. So, as you can see, it's very comfortable park the car here. Here we have already some restaurants, hotels, and then you can visit the town of Polignano, which is just here. And this one was Polignano a Mare. I hope you liked, and see you in a while, my friend, from another beautiful, beautiful town. Nos vemos luego, amigos, desde otro super, super lindo pueblo, aquí en Puglia. Ciao, ciao.